todos, pues después de mucho tiempo, más del que me hubiera gustado, vuelvo a grabar un vídeo sobre nuestra XADV. No la he vendido, nada, me habéis preguntado algunos si aún la seguía teniendo, que no subía vídeos, así que nada, esta vez toca un nuevo vídeo, pero esta vez simplemente para hacer un poco una recapitulación de qué ha sido esta moto para mí durante estos 2 años y medio. Voy a seguir teniéndola, sino simplemente que voy a cumplir 25.000 kilómetros y me gustaría dar ya una opinión bien fundada de lo que opino, yo creo que ya con fundamento, de esta moto. Antes de deciros que tenía pendiente algunos vídeos que quiero hacer, no me he olvidado del canal, lo que pasa que uno de ellos es, por ejemplo, el cambio de las pastillas de freno delanteras. Hoy, como decía, pues nada, quería dar mi opinión de la XADV tras 2 años y medio y 23.400 kilos. Así que lo que voy a hacer, y os invito a que hagáis lo mismo, es con 10 categorías que he pensado que pueden ser relevantes, a cada una le voy a dar una puntuación y al final vamos a sacar una media de esos puntos, ¿vale? Me gustaría que hicierais lo mismo, os quiero leer en los comentarios. Con esas 10 categorías, ¿qué puntuación le daríais? Y luego una media del total. Simplemente decir también que sepáis que las puntuaciones que voy a dar son totalmente subjetivas, porque estas puntuaciones van a ir basadas en lo que es el uso mío de la moto y lo que yo esperaba de ella. Con lo cual, por poner un ejemplo, si yo en el motor le doy una valoración alta, pues a lo mejor es porque el motor ha cumplido las expectativas de lo que yo esperaba. Yo, como cualquiera debería hacer antes de comprar la moto, me informé, leí foros, vi fallos, vi cosas que iban bien, cosas que iban mal, y aún así decidí comprarla. Con lo cual, mi opinión va a ser subjetiva en función de lo que yo espero de la moto y del uso que le doy, ¿vale? Por supuesto, no coincidirá con muchos de ustedes, con otros sí, y por eso me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Así que, empezando, no me enrollo más, primera categoría. En el diseño he decidido darle un 8. ¿Por qué un 8? Es una moto, cuando salió en 2017, disruptiva, un diseño que no había habido antes, y mezclaba este concepto de scooter, moto todo camino y demás, de una manera bastante bonita, ¿no? Para mi gusto. Esta es una moto que parece ser que o te gusta o la odias. A mí me encantó desde el primer momento. De hecho, mi intención era comprar la Honda Integra o Integra, pero la falta de espacio bajo el asiento me hizo sustituirla por esta una vez que salió, porque la verdad que me gusta mucho más. Entonces, el diseño, pues le hubiera dado quizá una nota más alta, pero odio, no me gusta nada la trasera de la moto original. Por eso yo tengo puesto el portamatrículas Puig, porque el original, esa pieza de plástico sobresaliendo medio metro, la veo horrible, no me gusta absolutamente nada. De ahí el 8. Por lo demás, es una moto que aún sigo viendo en el garaje y me encanta cada vez que la cojo. Estéticamente llama mucho la atención, la gente sigue mirándola cuando vas por la calle. Independientemente de lo que la gente piense, a mí es una moto que estéticamente me encanta. El segundo apartado del que voy a hablar es la construcción, la calidad constructiva. Siempre se ha dicho, Honda es Honda, y sí, hay que reconocerlo. Tiene 2 años y medio, los plásticos no tienen ninguna muestra de desgaste, no se ven agrietados, no se ven deshidratados, y hay una moto que os puedo decir que ha estado al sol mucho tiempo, muchas horas. En Córdoba sabéis que precisamente frío no hace en verano. Así que en ese apartado he decidido darle un 7. ¿Por qué un 7? Pues por lo siguiente. Es una moto que se supone mixta, que puede valer para carretera y para off-road, aunque siempre con un uso suave, por decirlo así. Pero entonces, señores de Honda, si hacéis una moto pensada también para off-road, no puede ser que una moto llena de carcasas como esta, llena de carcasas por todos sitios, no tenga algún tipo de junta de goma, de silicona, algo que haga que cuando pases por un bache, imaginaos haciendo roa, no suene la moto
que parezca que se va a desmontar. Entonces, calidad constructiva, sí, muy buena. Los plásticos resisten, ahí siempre supongo que todos tenéis algunos arañazos precisamente por la forma que tiene, que cuesta un poco sacar la pierna. Sí, pero tendría que estar mejor pensado. Tendría que hay tiras de silicona, tiras de goma, algo para que en la unión de las carcasas, cuando pasas por un bache, no suene que parezca que se va a desmontar la moto. Supongo que todos los que la tenéis entendéis lo que quiero decir. No obstante, es verdad que yo off-road he hecho poquísimo, muy poco. De hecho, ya podéis ver que los neumáticos que llevo no son ni mixtos, son ya de carretera 100%, los Pirelli y Diablo Rosso. Así que ese es mi nota. El motor, vamos a lo mismo. Un motor 750 centímetros cúbicos. La gente se echa la mano a la cabeza cuando dice: ¿esa qué moto es? Pues una 7,5. Ostras, ¿cuántos caballos tiene? 54,6. Pues la verdad que eso sorprende bastante. Que un bicilíndrico de solamente 54,6 caballos es sorprendente. Más aún cuando en las nuevas versiones se le han podido sacar 4 caballos más y sabemos que podrían dar muchos más. Pero en Honda, precisamente, siempre pecan, por decirlo así, de quedarse corto a la hora de estrujar el motor. 54,6 caballos, que son suficientes para moverla, pero no son, no le dan el brío que uno querría, sobre todo a partir de ciertas velocidades. Hasta sabemos que hasta 90, 100, 120, pues una moto que más o menos acelera bien, pero a partir de ahí, si vas con una moto, no tiene que ser una R, una moto con un poquito más de caballaje, le cuesta bastante subir de velocidad. En el motor voy a incluir la caja de cambio DST. El DST, como todos sabéis, es una maravilla, es un alarde de comodidad, de prestaciones, de suavidad. Me encanta. De hecho, fue el condicionante, además del diseño que ya os decía, el condicionante de querer comprar esta moto. Yo quería una moto práctica para la ciudad, porque es donde hago el 80% de mis recorridos, y el DCT pues me permitía tener una moto fácil para moverme por la ciudad, olvidarme de cambios y demás, y además en un momento dado, si había que salir a carretera, pues tenía una buena caja de cambios para hacerlo manualmente. No quería variadores, no me gustan los variadores en las más scooters y demás, no me gustan nada, así que es uno de sus grandes pros, ¿vale?, de este motor. No obstante, por ponerle una pega, señores de Honda, ¿cómo me ponéis una D? ¿Cómo me ponéis una marcha D? Que cuando vas a 77, 78 kilómetros por hora, te entra la sexta, la moto palillea, y es que es imposible conducir la moto en modo D si vas a pasar de 80 kilómetros por hora, porque es incomodísimo. Mi solución, ¿qué hubiera hecho yo? Pues para mí, porque al final es lo que tienes que hacer siempre, llevar la moto en S1, porque en D de verdad que es incomodísimo. Lo que yo hubiera hecho, el S1 hubiera sido el D para mí, el S2 hubiera sido el S1 y el S3 hubiera sido el S2. Y el modo D actual para mí hubiera sido el modo eco, que el conductor pone si quiere en un momento dado ahorrar gasolina o porque vaya cuesta abajo o demás, porque para el uso diario el modo D, la caja de cambio en modo D, la sexta, es demasiado larga, entra demasiado pronto. En fin, una sugerencia, ¿no? Pero bueno, cuando lo conoce, al final lo que hace normalmente es que cuando arranca la moto directamente le da al botón, ya tienes tu S1 configurado y a correr. Dicho esto, mi puntuación para el motor, sabiendo que yo cuando me compré esta moto tenía una moto de 55 caballos, es un 8. Por lo que he dicho, la combinación de motor, caja de cambios, par motor, unos bajos muy buenos para ciudad, que es lo que yo voy a hacer y lo que vengo haciendo un 80%, mi puntuación es un 8. No sé qué opináis, ¿estáis de acuerdo? Sí, no. Seguimos al siguiente punto, la suspensión. Aquí podría hacer un vídeo solamente de eso, porque la verdad que ha sido la gran decepción de esta moto. Una moto que quieres llamar off-road, no puedes ponerle esta suspensión. El modelo, el Showa, como siempre digo en plan de broma, el Showa modelo sonajero, no puede estar en una moto de esta categoría. No es posible que tú vayas en la moto sentado y en cualquier bache vayas sintiendo un clic, 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 que además es aumentado por el eco en la pantalla,
y que hace incomodísimo y desagradable la conducción bacheada. Como sabéis, yo le cambié los muelles en RG3 suspensiones, un fenómeno Juan, y mejoró la moto muchísimo, porque los muelles de serie son realmente nefastos, malísimos. No puede ser que la moto haga, sea blanda en principio y haga tope con facilidad. Lo mismo para el amortiguador trasero, que aún no lo he cambiado. La verdad que más de lo mismo, tanta carcasa me echa para atrás por todo lo que hay que hacer para acceder a él. Y por eso mi puntuación es un 4. Es un 4. Una moto de 13.000 euros con accesorios y demás, una moto de 13.000 euros no puede traer esta suspensión si quieres decir que es una moto que tiene posibilidades off-road. Suspensión lineal, nada progresiva, con fácil topes que hacen que suenen todas las carcasas cuando pasas por un bache grande, y que en general, aunque con el tiempo te vas acostumbrando y vas perdiendo un poquito el oído, de primeras yo solamente oía el ruido de las suspensiones y de las carcasas a pasar por cualquier bache. Por eso, un 4. Dinamismo, siguiente punto. El dinamismo para mí de esta moto es genial. Os vuelvo a decir, para mí es fantástico. Era lo que buscaba, una moto ágil, buenos bajos, buena aceleración hasta cierta velocidad, porque mis desplazamientos van a ser siempre o casi siempre por ciudad, y es una moto que es ágil, incluso me atrevería a decir que más ágil que cualquier scooter, porque además es un poquito más estrecha que cualquier maxi scooter que conocéis, ya sabéis, ¿verdad? Entonces, a nivel de dinamismo, es una moto que sobre el papel es pesada, 238 kilos, más equipaje, más todo lo que llevemos. Esta moto debe estar en torno a los 250. No puedo decir nada malo. La moto se conduce bien, es ágil a pesar de su peso, pasa bien entre los coches. A carretera de curva, en montaña, es una moto que, con la que se disfruta muchísimo, abriendo gas a la salida de cualquier curva. Puede ir con BMW, que no te van a dejar atrás si sabes cómo llevarla. Así que, en ese sentido, dinamismo, mi puntuación es un 9. Yo, para mí, los frenos son un 10. Son un 10. Nunca, jamás me he encontrado con un problema a la hora de frenar. De falta de potencia, que me haya hecho sentir que la moto no tenía potencia de frenada. Estos dobles discos hacen su función, igual lo hace el disco trasero, pero no le doy un 10, le doy un 9. ¿Por qué? Incluso le daría algo menos, pero vamos a dejar el 9. ¿Por qué? Porque no puede ser que tú hagas una moto, vuelvo a lo mismo, un concepto que se supone es off-road, y hagas una moto que no se le puede desconectar el ABS fácilmente. No se puede desconectar, tienes que hacer el truco de echar a andar, esperar que se apague en la pantalla el símbolo del control de tracción, volver a meterla en el caballete, volver a meterla en la marcha, dejarla que gire unos segundos, y entonces tendrás tu ABS desconectado. Señores de Honda, un botoncito ahí, ABS, desconexión, averiguado. Pero no hagáis estas cosas, no se puede hacer eso en una moto que se supone que en algún momento estáis invitando a que pise el campo. No podéis hacer que el ABS no se pueda desconectar fácilmente en la práctica. No obstante, también deciros que hay una forma de desconectar el ABS con un botón que se podría instalar. Este es un vídeo que tenía pendiente, que quería haber hecho hace tiempo. Yo no lo voy a hacer, pero sí me gustaría explicarlo, porque hay mucha gente que preguntaba por cómo hacerlo y demás. Y a partir de la caja de fusibles hay unos cables que salen de la centralita hacia la bomba del ABS, y puenteando ese cable con un botón no da error y la moto funciona perfectamente sin ABS, haciendo uso de un botón. Ya os digo, si no creo que me atreva, pero bueno, si, aunque no lo haga, intentaré hacer un vídeo explicando cómo sería la conexión, la desconexión, el puenteado de ese cable de ABS para arreglarlo. No me enrollo más. Frenos, le daría un 10 por potencia, por capacidad, por falta de fatiga, pero le doy un 9 por ese fallo del ABS. La de arena, creo que es la mala, ¿no? Antes ha sido la de cal, ahora la de arena. Iluminación.
iluminación. Un 2. Os lo adelanto ya directamente. Otra de las cosas junto con la suspensión que me tienen cabreado con Honda. No puede traer una moto de este nivel esta iluminación. Si ahora mismo encendiera la luz, se vería muy brillante. De hecho, una luz que molesta a los conductores si va un poquito alta. Pero está tan concentrada en el centro y de tal manera que es que no se ve un carajo. No se ve absolutamente nada. Y eso no puede suceder. Tú no puedes hacer una moto por encima de los 10.000 euros y que las luces que trae no sean suficientes para iluminar la zona de la calzada que va a recorrer en un segundo cuando va a 100 o 120. Tú tienes que ver por lo menos 30 metros hacia adelante con claridad. Y no hablemos ya de ir a una carretera de montaña de noche. Como sabéis, hice el vídeo de las luces auxiliares porque para mí era de verdad realmente peligroso ir por la montaña de noche y dar las curvas a ciegas. O sea, te encuentras una piedra, te encuentras algo en una curva y no la cuentas, porque es que las luces, todo el haz está concentrado en el centro. De por sí no es muy potente, no es que tenga, no tiene ni un rango amplio ni una capacidad lumínica alta, no lo tiene, pero es que encima está todo enfocado al centro. Las luces LED sabemos que tienen ese problema, que emiten en una dirección, pero para eso están las ópticas, para desviar esos haces de luz e iluminar la parte necesaria de la calzada. O le he puesto unos cuneteros, algo, pero esta moto así, yo no, si yo fuera de industria, no la hubiera homologado, ¿vale? Porque te obliga a poner unas luces auxiliares que, si lo haces de la casa Honda, creo recordar que con instalación y todo se va a casi 600 euros, cuando es un accesorio que por la óptica que trae debería venir de fábrica, ¿vale? Así que iluminación mal, Honda muy mal, un 2. No sé, desconozco si la 2021 ha mejorado algo en ese sentido, me gustaría la verdad que me lo dijerais en los comentarios, pero esta es penosa. En mantenimiento le voy a dar un 7. ¿Por qué? Porque es barata. Es una moto cuyas revisiones, la primera estaba en torno a los 100 euros, la segunda, la primera, la de los primeros 1000 kilómetros. La siguiente fueron en torno a 120 euros, la siguiente de los 24.000 kilómetros son 150 euros, pero ojo, ojo, porque el manual de la moto te dice que en la tercera revisión de los 2 años hay que mirarle el reglaje de válvula a los 24.000 kilómetros, ¿vale? Entonces, no señor, el reglaje de válvula no debe ir, en mi opinión, en el mantenimiento de una moto, en el libro de revisiones. El reglaje de válvulas, cuando la moto está mal, de válvula, del reglaje, la moto hace un ruido característico que cualquiera que tenga el oído un poco afinado sabe distinguirlo. Y 24.000 kilómetros para un motor que no está tan apretado, que está preparado para hacer muchos kilómetros, no es muy pronto. Y sin embargo, si tú la llevas y no se lo dices al concesionario que no quieres que te mire el reglaje de válvulas, que algunos aún así te dicen que como está en el mantenimiento oficial va a tener que pagarlo sí o sí, pues no debe estar. Es que no debería estar, es que eso debería hacerlo la casa oficial, el mecánico, quien sea, cuando le haga falta, no porque lo diga el libro de mantenimiento. De hecho, se ha hablado, lo hemos hablado varios del grupo, o lo han comentado, y a nadie le ha hecho falta con 24.000 kilómetros ese reglaje. Le hubiera dado nuevamente, creo que está bien, barato, comparado con más scooters de tipo T-Max, la 5, BMW, que son revisiones de 600, 700 euros, pero en esta, siendo barata, en el momento que hablamos de reglaje de válvula, se va a parar. En el mantenimiento, el cambio del kit de arrastre. Nuevamente, os hago mención a lo que os decía antes. No puede ser que el piñón del secundario de la caja de cambio esté metido aquí detrás de esta carcasa sin posibilidad de acceder a él, salvo que desmonte todas las carcasas. Así que eso, muy mal. Esta pieza debería tener un registro, tres tornillitos ahí que desmontara toda la pieza y te permitiera acceder de forma fácil al piñón del kit de arrastre sin tener que liar todo eso. Pues en equipamiento tuvimos la mala suerte, por decirlo así, los que hemos comprado esta moto, esta versión 2017 o 2018, hasta el 2021 que salió el nuevo modelo, de que probablemente hayamos comprado las últimas motos de gama media alta sin conectividad. Tenemos aquí esta triste pantalla
de cuarzo líquido, de cristal líquido, perdón, que te da, bueno, revoluciones, te da una serie de cosas, pero como os digo, probablemente sea de las últimas generaciones de moto de gama media alta, media, podemos decir que es donde se engloba la XADV, que no tiene conectividad de ningún tipo con tu móvil, ni con Bluetooth, ni con nada. E igualmente, ni siquiera puedes ver aquí la temperatura del refrigerante. No puede pasar eso. No puede ser que una moto tú no puedas consultar la temperatura del líquido de refrigerante. La nueva ya viene en modo Africa Twin, una pantalla con colores, con todo tipo de opciones, configuraciones y demás, y así es como ya debería haber venido esta, porque la tecnología existía. Así que los que tenemos tuvimos la mala suerte de comprarla en ese momento, cuando justo se estaba dando el salto generacional a nivel de conectividad y electrónica, pues nada, nos tenemos que conformar con lo que hay. También referido al equipamiento, no es posible, nuevamente, que estemos hablando, vuelvo a lo de siempre, y perdón por ser pesado, no es posible que estés vendiendo una moto que dices que es mixta, que pueda hacer off-road, y entregues una moto sin unas estriberas. No se puede vender una moto off-road sin estriberas. ¿Qué pretenden los señores de Honda? Que hagas off-road poniéndote de pie aquí, en la zona esta. Si fuera en una scooter, se puede hacer off-road, señores de Honda. No, esta estribera, aunque no sea este tipo, barata, me da igual, el tipo barra de acero sin más, me da igual, pero no puedes vender una moto que se supone que es off-road sin estriberas, porque está obligando al comprador que las pague, y las estriberas de la casa Honda valen originales 450 euros, 450 euros por esas piezas, que si las compráis en páginas que no voy a decir nombres, no llegan ni a 50 euros, y os aseguro que tras 2 años y medio no tienen nada que envidiar a la original. Y por último, bueno, ya lo he dicho, respecto a equipamiento, una moto de este nivel, si trae esas ópticas de tan baja calidad a nivel lumínico, no puedes entregarlas sin unas luces auxiliares, sino estás obligado a ponérselas sí o sí. Por tanto, mi puntuación para el equipamiento es un 6. Y por último, y aquí venga, voy a ser benévolo, mi pobre Honda está un poco enfadada porque no dejo de decir cosas malas de ella, pero voy a valorar la polivalencia. La polivalencia aquí es la reina. Aquí sí tiene un 10, sin duda. Una moto que vale para ciudad, una moto que vale para meterte en camino de tierra de forma suave, ¿vale? No hay una moto para pegar sal, para meterte por pistas que no estén muy rotas, porque la suspensión tampoco da para mucho más, pero por lo menos te permite hacerlo, te permite vadear ciertos charcos por su altura al suelo, te permite hacer ciertas cosas, pero no es una moto off-road puramente, como ya sabéis, pero si en un momento dado tienes que hacerlo, vas a poder hacerlo. Es una moto que puede ir por carretera sin ser la mejor, porque nuevamente te va a encontrar con la limitación de motor, 55 caballos dan para lo que dan, hasta si vas a, por ejemplo, a circuito, vamos a decir en circuito, llegas a 140, va a llegar con relativa rapidez, pero a partir de los 140 a la moto le pesa el culo, es una moto pesada, le va a costar pasar de 140, vaya a poder estirarla hasta 175, 180 si el circuito tiene una recta bastante larga, pero le cuesta mucho, y ahí es donde adolece. Y para ciudad, pues bueno, ahí puede ser donde esté uno de sus mejores perfiles, ¿no? Una moto que se mueve bien, como os decía al principio, ágil y demás, y ahí sí que gana de calle a cualquier otra moto que os ponga ahí la cabeza. Incluso yo diría que a la scooter, precisamente por lo que decía, más esbelta, menos ancha que ella. Entonces, en ciudad, gracias también a su cambio DCT, se mueve estupendamente. Vale, entonces, podríamos decir que sin ser una moto, como siempre se ha dicho, sin ser la mejor en nada, pues sí que consigue esa polivalencia, ¿no? Que la verdad que pocas motos del mercado pueden decir que tiene. Por tanto, aquí, siempre bajo mi opinión, es un 10. Es una moto polivalente, que creo que es la palabra que define a esta moto. No se me ocurre otra moto que pudiera batir a nuestra querida XADV. Y hasta aquí, con ese 10, es donde ha llegado mi valoración. Con lo que, si hacemos una media de los 10 apartados que he valorado, me sale una nota media de un 7,1. Y os vuelvo a decir,
es una nota muy, muy subjetiva. Para algunos de ustedes será un 10, para otros estaréis muy decepcionados, como he leído por ahí, y será un 3. No me enrollo más, ha sido casi media hora hablando de la moto. Tenía muchas ganas de hacer un vídeo nuevamente, pero bueno, un poco las obligaciones y demás, pues siempre impiden hacer todo lo que a uno gustaría, porque la edición y demás luego siempre lleva mucho tiempo. Pero os prometo que seguiré haciendo vídeos. Como decía, el siguiente será el del cambio de pastilla. También quiero hacer uno de tensado de aquí, el del ABS, pues aunque sea con imágenes, pues intentaré explicarlo. Nada más, muchas gracias nuevamente por ver el vídeo y espero volver a subir otro pronto. Os leo en los comentarios, dadme vuestra puntuación y decidme en qué estáis de acuerdo y en qué discrepáis. Un abrazo para todos, hasta pronto.